dejando hacer. Buenos días. Esto hay que procesarlo rápido y al laboratorio. Sí, señor. ¿Y entonces? ¿Qué tenemos hoy? ¿Sabes algo? ¿Quieres? Coño. ¿Cuántas veces tengo que decir ya no fumo? Acéptalo. Tenemos 4 muertos y una caja fuerte abierta. ¿Y había algo ahí en esa caja fuerte? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el maletín negro de Diego Verástegui? Pendejo. ¿Alguien ha oído hablar sobre un millonario llamado Bill Gates? ¿Y tú crees que si Verástegui tuviese un maletín, lo va a tener aquí, en su casa? ¿Y entonces qué había en la caja fuerte? Vamos al sótano. Buenos días. Buenos días. Mira, la necesitas. Gracias. De verdad que sí. Yo parece una hoja de lobo. Muy bonito. Señor. Disculpe, estamos trabajando, señor. ¿No? Disculpe. ¿Este juguete? Te espero adentro. Bueno. Ese es el lío de Verástegui. Huele a gasolina. Este es el hijo de puta. No me jodas. Tan rápido. Es escolta de Verástegui. Hay más. El tipo fue policía, pero lo encerraron porque incendió una joyita, un motorizado. Y hace unos meses que se escapó. ¿Y tú dices que este es el tipo? Esto fue lo que pasó. El tipo mató al jefe, al hijo, a los dos chamos que estaban ahí. Se robó la caja fuerte y se llevó el maletín. Así de sencillo. Precisamente de eso tenemos que hablar, Pichón. Necesitamos ese bendito maletín de vuelta. Pero yo no puedo hacer esa vaina solo. Eso es mucha responsabilidad. Señor Dimas Luzardo. ¿Dónde está mi mami? Ella no corre peligro. Está bien. Mi mami. Primero el maletín. Mi mami. ¿Qué tiene ese maletín? La mataste. ¿Tú estás seguro que este es el maletín de Diego Verástegui, verdad? Sí. ¿Sabes lo que pasaría si no es el maletín de Diego Verástegui? ¿Lo sabes? Sí.
Ella está bien. Sana y salva en su casa. Manda Pichón a mi oficina, por favor. Ok, gracias. Bueno, descargamos los videos y te llamamos para devolverlo. Gracias. Ah, bueno, ok. Me llamaba. Permiso. Yo solo quería informarle que el tipo que tirotearon en el metro es Dimas Luzardo. Está en terapia intensiva en el Pérez Carreño. ¿Apareció algún maletín? ¿Maletín? Ah, el maletín, no. No, no hemos encontrado nada. Lo siento. Trae todas las noticias que puedes conseguirme, por favor. Sí, señor. ¿Qué pasa? No sé si tengo una bala en el pecho, pero ya me han tomado una foto. Ya imagino la cantidad de teorías que harán sobre la muerte de don Diego y mi persona. Pero en realidad, ¿qué importa lo que digan los demás? Lo único que es verdad, lo real, lo que es un hecho, es que yo nunca quise ser escolta de nadie. La vida me llevó a serlo. ¡Pásalo, pues! Voy a mirar a los ojos, chamo. La vio también. Pero aprendí que para un verdadero ser humano no basta con tener buenos genitales. Ustedes me entienden. 7 años como policía, 2 años encerrado en la cárcel, otros más como taxista en Caracas. Ya era suficiente para forjarme como un hombre de palabra. Hay mucho malandro en la calle, pero no puedo matar a todo el país. Tome. Matar cansa. Yo no era ninguna estrella de rock, pero un millonario me había dado el papel de escolta. En la ley de la selva, la primera regla es sobrevivir. Créanme, cometer un crimen en algún país del primer mundo y vivir como preso era una buena opción para mejorar mi calidad de vida. Mi situación era bastante complicada, hasta que conocí a don Diego. Me pagaría 3 veces más que un policía, bonificación anual, ropa hecha a la medida, las 3 comidas incluidas, uso del carro las 24 horas, celular última generación y todo por ser su escolta. Visto desde otro punto de vista, es lo mismo que he venido haciendo durante todos los días en esta ciudad. Tratar de que no me maten.
En aquel momento, la industria de la protección personal estaba floreciendo. Cámaras en las casas, más rejas, carros blindados, más alarmas. Pero la vida de un guardaespaldas no siempre se resume en proteger a tu jefe. Va más allá. Se trata de hacer todo aquello que tu jefe no puede hacer. Soy yo, señor. ¿Qué pasa, señor? Soy yo, Dimas. Vamos. Voy a ser claro con ustedes. Cuando te entregas a cuidar a tu jefe las 24 horas del día, te queda muy poco tiempo para matar. Diego. Julio, él es Dimas, mi escolta. Soy Julio. Ajá. ¿Y qué me trajiste? El grito en rompecabezas. Uh-huh. 10 gramos de cannabis genéticamente alterados. Una caja de habanos cohiba. Un revólver de alta precisión. Uh-huh. 6 balas. Uh-huh. La novela recomendada de la semana, El túnel, de Ernesto Sábato. ¿Y la película? Harold and Maude. Esto completa la lista de necesidades. Por favor, fírmame aquí. ¿Algo más que te puedo ofrecer? ¿Dólares? ¿Un green card para el caballero? No. Ah, bueno, sí. Tráeme un vehículo decente para este muchacho. Perfecto. También te puedo ofrecer el catálogo de chicas asiáticas. No, no. Por esta semana está bien. ¿Caballeros? Julio. Hasta luego. ¿Qué tal?
Qué cambio. Cada día te pareces más a un ser humano. Desgraciadamente, señor. Pásame ese maletín, Galán. ¿Cómo se siente? Mejor. A veces las cosas se ponen difíciles en la cabeza y uno se deprime y toda esa mierda, pero ya estoy más tranquilo. Siéntete. Quiero decirte algo. Estás despedido. ¿Perdón? Ya no trabajas aquí. Quiero que me dejes solo, que te vayas y hagas tu vida. Tu madre te necesita más que yo. Usted me necesita más que nadie. Mi madre y usted son mis únicos amigos. No pierdas tu tiempo al lado de un viejo como yo. Te voy a dejar $30,000 y la moto por tus prestaciones, ¿no? Me interesa su dinero, no quiero nada. No seas grosero, muchacho. Lo siento, señor. Me siento mal. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Quiero que me hagas un favor. Quiero que pase lo que pase. Protejas este maletín. ¿Qué hay adentro? Son cosas personales. Quiero pensar que al dártelo a ti está en buenas manos. ¿Qué es, señor? Nada. Ya te avisaré cuando quiera que te lo lleves. Puede confiar en mí. Y ahora, ponlo allí. Todo va a estar muy bien. Que descanse. Ah, una última cosa, Dimas. Mañana llega mi hijo y quiero que lo vayas a buscar al aeropuerto. Seguro. ¿A Dimas? Sí. No te desanimes. Te lo digo en serio. Estamos condenados al éxito. Por supuesto, señor. Algo sí te voy a decir, Mima. ¿Tú sabes eso que dicen que las mexicanas tienen bigote? Esa vaina es pura paja. Aunque sí me encontré con una que tenía más chivo que yo y todo. Estaba metible, eso sí. ¡Apúrate, güey! ¡Apúrate! ¿Qué pasa? Gracias, pana. Por cierto, ¿y papi? Está arriba. Soy yo, necesitamos hablar de negocios. Te pido por favor. Ve, yo te llamo más tarde. O nos vemos mejor en 10 minutos en el mismo lugar de siempre.
Disculpe, ¿a dónde va? Me voy por todo el fin de semana. Ah, no tenías que venir. Yo te avisaré cuando esté listo para que te lo lleve. Hasta pronto. Cuídate, muchacho. Sí, señor. ¿Señor? Sí. Sí, señor. En 15 minutos se lo llevo. El 90% del trabajo de una escolta consiste en prevenir el peligro. El otro 10% en tratar de resolver esas situaciones peligrosas. Sin embargo, lo realmente malo de ser escolta es que raramente hay segundas oportunidades. Nadie se mueve. Fue un accidente. Ahora todos bajan lentamente el arma al suelo. ¿Me dejas de explicarte lo que pasó aquí? Ahora todos nos callamos y bajamos el arma al suelo. Eres policía, ¿verdad? Hay alguien más. Mira, yo no debería estar aquí. Es primera vez que yo veo a esta gente en mi vida. Yo estuve aquí. ¡Manos en la nuca! Tranquilo. ¡Camine! Estás cometiendo un grave error. Aquí todos son sospechosos. No me jodas, mataron a mi papá. Y al mío también. ¡Hazlo! Adelante, estás despedido. Desde hace unas horas. Déjame explicarte lo que está pasando aquí. Yo a este tipo lo conocí hace poquito en una discoteca. No le creas, es una mentirosa. Él me obligó a venir. ¡Escúchame, Dimas! En pocas horas este lugar estará repleto de policías. Y no me atrae la idea de estar involucrado en este crimen. Lo pondré así de claro. ¿Quién mató a mi jefe? Dile la verdad. Dile que él me golpeó. Cuéntale todo. Díselo. ¡Oh! 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 Ya vendrá tu turno. ¿Nombre? Andrés Castillo. ¿Cómo conociste a Carlos? Lo conocí hace unas horas, cuando estaba dando mi show de magia, como todos los fines de semana. Luego le pedí la cola y él tuvo un accidente y yo tuve que agarrar el carro para buscar ayuda. Luego me encontré a esta chama que dijo que lo había conocido en la noche. A ver. Entonces, él te dio la cola a ti y tú luego se la diste a ella. Entonces, todos se dieron la cola. Sí. Debería escribir un libro que se llame
cómo pedir y dar la cola sin morir en el intento. Primera regla y única. Nunca, pero nunca montes a un extraño en el carro. Excepción, ninguna. Nunca sabes con qué tipo de espécimen te puedes encontrar. Los caballeros primero, chiquito. Vamos. Buenas noches. Sí, ¿qué quieren? Muy buenas noches, señor Verástegui. Disculpe por aparecer tan de repente a estas horas. No hay problema, preciosa. Gracias, qué lindo. Tan encantador como su hijo. Es de familia. Por cierto, ¿dónde está metido? A él lo están trayendo unos amigos en este momento. Sí, a veces sí me ha traído problemas. Pero bueno, sí, claro. Carlitos. ¿No quiere servir ni para tapar un hueco? Señor Verástegui, quisiera pedirle el baño prestado, por favor. Adelante, adelante. Están en su casa. ¿Quieren un whiskycito? No, no, yo estoy bien. ¿Y está usted solo aquí? No. Ahora en muy buena compañía. Pero dentro de un rato llega Dimas. ¿Y quién es Dimas? Siéntense, por favor, siéntense. Gracias, señor. ¿Quieren fumarse un puro? No, ya yo tengo cigarrillos. ¿Y tú? No fumo, gracias. Yo fumo por ti. ¿Y no vas a utilizar el baño, preciosa? Ay, es que yo me siento perfecta. No me digas que te hiciste encima. Bueno, yo creo que sí me hice aquí arriba de este sofá. Con permiso, ya regreso. ¿Entonces llamamos al taxi? No. Mejor esperamos a que llegue Carlos. Ajá. ¿Tú no tomas whisky, verdad, chamo? No, no bebo. Toma, mi cielo. Este es tu vaso. Gracias, qué bello. Salud. Salud. Bueno, vamos a animar esto, ¿no? ¿Por qué no bailas un poquito, mi amor? Anda, te quiero ver bailar. Yo te quería hacer una pregunta. Este cuadro que está acá... Bueno, ¿qué es esto? Se podía tocar. Pero claro, tú te volviste loca, ¿ah? Perdón, perdón, de verdad, te jodí el cuadro, ¿verdad? Perdón. Pero bueno, mi amor, ¿qué pasa? ¡Ey, ey! ¿Qué coño es lo que te pasa, muchacha? A mí nada. Es que yo me siento... ¡ay, como feliz! Mira, quédate tranquila. Tú te sientas. No, mejor se van, ¿eh? Váyanse. Un pajarito me contó que habían sorpresas, ¿verdad? Te traje los cuadros. Pero bueno, ¿pero qué es esto? No. No, no toques eso. Ahí no hay nada. Ah, no hay. Yo lo veo como una caja fuerte. ¿Y tú? Yo lo veo como que ya estuvo fuerte. Si eres huevo. Mira,
¿Tú sabías que el panita es mago? Hazle un truquito ahí para que, mira, se relaje. Mira, quédate tranquila. La combinación es... Mejor te quedas tranquila. ¿Eh? Y la combinación es... No la abras. ¿Eh? No la abras. ¿Eh? No. ¡Voilà! Eso es todo. Deja eso ahí. ¿Qué hay adentro? No, nada. ¿Clave? Yo no lo sé. La maldita clave. Maldita hija de puta. ¡Abre la boca, viejo! ¡Ey, ya, mierda! Seis. Anda. ¡Muévete! Es él. No le hagan nada a mi hijo, ¿eh? Tranquilo, que no le voy a hacer nada de lo que no se merezca. Cálmate. ¡Shh! Ahora tú y tu hijo se van a coger esto. ¡Tarán! ¡Sorpresa! Deja a mi papá tranquilo. Pero no, tranquilo tú, hijo, tranquilo. Haz lo que ella diga. No lo hagas. No hay necesidad. Ahora sí te salió todo al revés, ¿verdad, mi cielo? Por favor. Mira, baja el arma. ¡Shh! ¡Cóllate! Llévate el maletín. Llévate lo que tú quieras. Yo no tuve nada que ver. Fue un accidente. ¡No, esto es un accidente! ¡Baja la pistola! ¡Baja la pistola! Tú baja la pistola. ¿Quién está afuera? Baja la pistola. El resto es historia. ¿Qué más le hiciste a Carlos? Le robaste su carro, su celular, su sombrero nuevo. Bueno, perdón. Quise robarle su carro, su celular y su sombrero nuevo. Tranquilo. Tranquilo, Houdini. Ana Karina. Ahora repite conmigo, fémina. Si no cuento la verdad, te van a raspar. Repite.
Si no cuento la verdad, me van a matar. ¿Cómo conociste a Diego? ¿Para qué quieres que te cuente? Si igual no me vas a creer. Copperfield me contó que tuviste problemas con Carlos. Dime la verdad, el tiempo corre. Me regalé un cigarrillo. Ya regreso y me cuidas la casa, me cuidas a mami, me cuidas a todo el país también. Alex. Alex. ¿Qué? Te preparé una tía, mami, para cuando regrese. Voy a salir y cualquier cosa te puedo hacer para que me busques, por favor. El huevo, pan. Feliz cumpleaños, hermanito. Cuando llegues a tu casa. Sí. Mira, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Mira, ya nos tenemos que ir. Yo te dije que es tarde. Ay, pero tú eres aguán. Pasamos un ratito más y yo te llevo. ¿Qué? Cualquier cosa, yo te llamo. Yo te escribo primero. Bye, chao. Chao. ¿Nos vamos a otro sitio? Vamos. Bueno. Gracias. Carlos, cuidado. ¿No estás bebiendo como que mucho? Nah, no mucho. Solo frecuentemente. ¡Cuidado! Bebe. No, 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 no. Tienes que beber. Pero un poquito. Ya. Y hasta que ahora vamos a estar jugando estos vallitos. Hasta que deje de llover. Lo vamos a fixar aquí, Carlos. Carlos. Ni lo sueño, lo vas a beber otro de aquí. No pinches manches.
buena onda, cabrona. Sí, ya veo. Tú sí eres bonita. Me encanta tu pelo. Sí. Tus ojos, que me huele. Eres preciosa, inteligente. ¿Eres inteligente? Uh-huh. Mucho, poco, más o menos. Bastante. Y tú eres tan hablachento. Pero a la vez tan lindo y bello. ¿Me hace 40? Bueno. ¿Qué? 5. ¿A dónde te gustaría que te llevara? A mi casa, por favor. Yo duermo con pijamas. ¿Tienes una pijama extra? No entiendo. De verdad no entiendo. ¿Aceptarías un invitado? Por supuesto que no. Tranquila. Lo siento, no, tranquilo tú. No te lo tomes a mal. Para nada. Cualquier estrella que se encuentra fugida de una oscuridad infinita. Tu boca es una galaxia de pasión que divide en el interior de una gris que se llama la sonrisa de la vida. Que no se ¿Sabes qué?
Lo menos que sentía en ese momento era miedo. Sentía que podía estrangularlo con mis uñas y colmillos. ¿Encontraste el carro por accidente? Sí. Te juro que te estoy diciendo la verdad. ¿Así tan fácil encontraste a Carlos? No. No era Carlos. ¿Estás loca? No vuelvas a hacer eso. Te pudo haber atropellado. ¿Dónde está Carlos? Carlos, yo no sé de qué me estás hablando. ¿Este es tu carro? Sí. ¿Este es tu carro? Sí. Mira, me tengo que ir. No tengo plata. Estaba probando el motor. ¿Por qué no se trajo a Carlos? ¿Qué habría pasado? De verdad que todo esto me olía mal. Y sentía que lo mejor era acabar con el problema de raíz. Por eso decidí ir a su casa y enfrentarlo cara a cara. Buenas noches. ¿Quién carajo se creen ustedes al pretender invadir mi propiedad privada a estas horas de la noche? Disculpe, señor, no vinimos a molestar. Yo sé que es tarde. Buenas noches. Yo soy Ana Karina. Te conozco, mi amor. Yo soy amiga de su hijo Carlos. Qué pena, pero es que tengo algo muy importante que decirle. Bienvenidos. ¿Quieren algo de tomar? ¿Vodka, whisky, champán, tequila? Gracias. Estamos bien. Perfecto, entonces les sirvo uno a cada uno. Pasen. Bienvenidos. Están en su casa. Pasen, pasen. Por favor, siéntense. Gracias, gracias. Señor, yo conocí a su hijo en una discoteca. Uh-huh. Yo estaba con mis amigas. ¿Qué te pasó en el ojo? Pues precisamente de eso es de lo que le vengo a hablar. Pero yo no soy oftalmólogo, mija. Pero soy el papá de Carlos Verasti. Por desgracia. Señor, yo lo único que quiero... ¿Quieres saber algo? Sí, claro. Escuchamos, ¿cómo no? Y yo se los voy a contar porque ustedes son amigos de mi hijo y son bohemios y de vanguardia. Y estoy seguro que sabrán comprenderme perfectamente. Desde hace varios días he tenido el recurrente deseo de tomar esta pistola y vaciármela en la boca. Hasta he podido oír el fogonazo, el grito. La sangre. Es hermoso. Ah. Okay. Ya. ¿Han conseguido ustedes motivo de inspiración en la literatura? ¿Qué quiere decir? Escuchen esto. El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones, no fuera más que una fantasmagoría sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones
de una pesadilla. La vida es como una larga pesadilla de la que, sin embargo, uno puede librarse con la muerte, que sería así una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esta interrogante me ha detenido de todos los proyectos de suicidio. No está más que claro, mis niños, que todo hombre que no se ha suicidado es por falta de valentía. Ok, yo creo que ante todo debemos relajarnos, calmarnos, tranquilizarnos. Yo estoy muy tranquilo, mi amigo. Señor, lo que Andrés le quiere decir es que lo mejor es que usted baje esa arma, por favor. Dame una sola razón, mi amor. Baje el arma, por favor. Ay, mire, ya nadie se suicida con una pistola, es demasiado cliché. Voy a contar hasta tres. Quiero que ustedes sean testigos de lo que aquí va a pasar. Bájala. ¿Qué, me vas a matar? ¿Me harías un favor? Señor, por favor. Mire, ella no lo quiere matar, ¿entiende? Lo que ella quiere es que usted se calme y que coopere un poco. Quiero que cuando llegue mi hija, me encuentre así. Haga la cuenta de tres. Señor, uno. Por favor. Señor, por favor, baje el... ¡No te muevas! Le ruego que baje la... Por favor, bájela. Por favor, bájela. ¡Cuidado! ¡Bájela! ¡No! ¡Por! ¿Quieres un cafecito? Macchiato, espresso, mocachino, latte. Por ahora lo que queremos es que se calme. Vamos a hablar, ¿sí? Sí, por favor, tráiganos dos cafés oscuros con muchísima azúcar. ¿Me da permiso de cambiar esa música? Sí, adelante, mija. Aquí tienen sus cafés. Gracias. Yo no soy ningún loco ni un infeliz, ¿eh? No, no, claro que no, señor. Usted solamente está pasando por un momento difícil, supongo. Sí. ¿Y por qué tú cargas esa pistola, muchacha? Ah, por seguridad. Usted sabe cómo están las cosas. Déjame verla. Ah, claro. Es una Brownie, tenga cuidado. No, sí, yo sé. Está rico el café. Mire, yo entiendo que mucha gente disfruta del suicidio, pero realmente no se quieren matar. Lo que quieren es evadir los problemas de la vida. No tenga miedo, señor. Usted no está solo. Venga, vamos a bailar. Oh.
¿Quieres un poco de agua? Señora. ¿Quién es? ¿Podría dedicarme un momento? Ay, mire, yo ahorita estoy muy ocupada. ¿Qué desea? Solamente necesito unos minutos. Necesito darle una información. Ajá. ¿Usted cree en Dios, verdad? Sí. Es solamente para entregarle una folleta. ¿Mami? Dimas, Dimas, aquí se metió un hombre, me ha pegado. No sé lo que está buscando. Ayúdame, por favor. Ya, mami, mami, mami. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Aló? ¿Aló? Tienes a los culpables frente a ti. A uno le tiras agua y al otro le destrozas la mano. Buen trabajo, Dima. Eres un fenómeno. ¿Qué quieres que haga? Le saco una costilla. La enciendo viva. Todo lo que te pudieron haber dicho es pura mierda. ¿Crees
que realmente me importa lo que me dijeron? Tranquilo. Tranquilo, no te vas a morir. Ahora sí. Dime la verdad. Aquella sin nombre, sin palabra. La sombra de un ser humano, un mentiroso. Me dices que ellos mataron a papá. ¿Algo así? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Peor o mejor? Piensa muy bien lo que me vas a decir. Te lo voy a repetir para confirmarlo. Seguro me vas a decir que ellos llegaron a la casa, mataron a papá, abrieron la caja fuerte para luego llevarse el maletín. Esa es tu historia. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Bueno, dime, tú puedes creerme o no creerme. Yo no recuerdo todos los detalles, pero algo así fue lo que sucedió. Mira, yo te lo juro por la eterna alma de mis padres que esto, si no mataron a mi papá, por lo menos querían tumbarse el maletín. ¿Desde cuándo conoces a esa fémina? ¿Qué quieres saber? Quiero saber si puedo confiar en ti. ¡Apúrate! ¿Qué pasa? Gracias, pana. Por cierto, ¿y papi? Está arriba. ¿Qué? Papá. Mijo, por fin llegaste. Te eché de menos, ¿eh? Sí, yo también. Te traje un buen tequila. No sabías que... estuve hospitalizado hace poco. No, ¿qué pasó? Ah, tu nuevo sirviente me contó que trataste de hacerte daño. ¿Qué es eso? No es sirviente, es escolta. Ahora con escolta. ¿Te has pasado de parcha? ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz porque regresaste. Sí. Mira, por cierto, no quiero ser inoportuno, pero necesito pedirte algo. Dime. Necesito $20,000. Coño, te va a atropellar un carrito helado, muchachito, ¿no? Sí, necesito urgentemente que te vengas conmigo para Tailandia. Ah. ¿En serio quieres que te mienta? Vámonos de vacaciones, ¿vale? Carlos, el dinero cuesta. Sí, pero tú te lo mereces. Vives encerrado aquí. Necesitas como un cambio de aire, un culito en la playa. No sé, yo lo digo por tu bien. Y por tu bien yo juré que nunca más en la vida te iba a dar ni un solo centavo. Ok. No tiene que ser Tailandia, pero ¿qué dice de Las Vegas? Carlos, gánate tus reales y viajas a donde quieras. Mira, yo te voy a ser sincero, papá. Estos viajes han llenado mi ser de una gran inspiración. Y estoy escribiendo un libro de literatura artística sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre mamá. Un último viaje. Anda, anda. Tú no tienes vergüenza. Todo lo que has hecho en tu vida es perder el tiempo y yo financiar tu Dolce Vita. No, 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 no. Lo lamento, Carlos. No tienes más patrocinantes. Algún día vas a estar orgulloso de mí. Algún día me voy a ganar un Nobel o un Oscar, un Grammy. Alguna de esas mierdas, tú me entiendes, ¿verdad? Yo voy a hacer alguien importante. Escríbelo. Ah, por los momentos nos vemos en Hollywood. Ah. ¿Sí? Saludos a Mapachino. ¿Eh?
Dame las llaves. Disculpe, ¿a dónde va? Soy un imbécil. Un imbécil, un idiota. ¿Qué pasó arriba? ¿Todo está bien? Olvidé el limón para el tequila. ¿Algún tipo de apuestas? Yo no, no, por supuesto que no. Ajá. Ya sé, te invito a un whisky. Señor, por favor. No, te preocupes, yo invito. El dinero no es problema para mí. ¡Wow! Al fin llega un hombre de verdad a esta discoteca. Disculpa, mi amor. ¿Nos conocemos? Me llamo Carlos. Ana Karina. Ah, ¿como la novela? No, como la actriz en ti. Salud, dinero y amor. ¿Y a qué te dedicas, Carlitos? Cuéntame. Básicamente mi trabajo consiste en hacer scouting de nuevos talentos para las discos más importantes de New York, London, Buenos Aires, Milano, París. ¡Wow! ¡Qué fino! Pero apuesto que nunca has estado en Lucy. ¿Lucy? Sí, Lucy. ¿Qué es eso? Resuélveme ahí, pues. Gracias. Tranquilo, yo los vigilo. Anda, relájate. Vamos a un local donde siempre hacen shows. No, vale, ya estamos instalados aquí. Sí, anda. Que te va a gustar, porque es de magia. ¿Tú tienes algo y corte la nota? ¿Te sientes? Mavarilloso. Con
¡Alto ahí voy! Esto. Lo vas a dar de mano, por favor. Le compro las rosas para la princesa. Ok. ¿Cómo este tipo hizo el truco ese del mago? No, o sea, bueno, no... yo te puedo enseñar. ¿Ese quién es? ¡No! ¡El mago! ¡Párate, párate, párate! ¡Épale, brother! ¿Qué haces ahí? ¡Móntate! Yo voy al centro. Yo voy a seguir bebiendo. ¿Tú? Yo también voy a seguir bebiendo. Y tú te vienes con nosotros, mago. ¡El mago! Gracias. Mucha gente de alcohol a esta hora. Ah, sí, dicen por ahí. Oye, me tienes que enseñar cómo haces el truco de la rosa así. ¡Ok! ¡Vámonos! Pana, porfa, ¿será que te puedes parar por ahí? Que necesito orinar. No, pana, está lloviendo. Ya vamos a llegar. Es urgente. ¿Será que me orino aquí? Y no puedo orinar en la poceta de tu casa desde aquí. No eres mago, pues. Ay, ¿te sirve ese caminito por ahí? Me sirve. ¿Qué pasa? Déjalo que el carajo es pana, Andrés. ¿Qué? ¿Qué hora te gusta este huevón? ¿Qué está pasando aquí, ¿vale? Déjalo que no hizo nada, ya. ¡Puta! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que no hizo nada, vale! Andrés, suéltalo que lo vas a matar, vale. ¡Suéltalo que lo vas a matar! ¡No recuerdo! ¡Ven acá, dame alguna dirección! ¡Viene por esa calle ahí! Mi hermanazo, borracho no come mierda y nunca olvida dónde vive. Sí, bueno, mano, no sé. Debe ser unas mansiones de por aquí. ¿No será que te habrá confundido y vive al ladito de mi casa? Bueno, digo yo. De todas maneras,
En mi casa tengo una cama bien grande, ¿oíste? Mira, pana, ¿estás viendo esa mata de mango que está por allá? Ajá. Ajá, por allá no es, son dos cuadras más y listo. Bueno, móntate, pues, mariquín. Sí, estoy bien. ¿Quién trajo el carro? Tus amigos. Ven, pasa. ¿Amigos? Tienes que calmarte, hijo. Quiero decirte que sí quiero ir contigo a ese viaje. Hablamos adentro. Abre, por favor. Papá, mira. Mira. No quiero que discutamos más por dinero, por favor. Ven, hijo, vamos a tomarnos un trago con tus amigos. Sí, yo me sirvo algo y voy para allá. Eso es todo. ¿Mataste a papá? ¿Cómo? Te lo voy a volver a repetir. ¿Mataste a papá? Mi papá, huevón. Tú que has viajado tanto, ¿quieres saber cómo se divierten en Abu Ghraib? Increíble. Con solo 5 bolívares puedes hacer que cualquiera te diga la verdad. Carlito, finalmente le damos buen uso a nuestro petróleo. Ellos no querían matarlo, solo buscaban dinero. Lo mataste por eso, ¿verdad? Llama a la policía ahora. Policía. La policía.
No importa la evidencia que tengan, siempre me van a incriminar. Así que tengo una hora para enterrar los cadáveres antes de que los huelan a un kilómetro de aquí. Yo no estuve aquí. Lo mataste por eso, ¿verdad? ¿Qué quieres tú? ¿Dinero? Yo me quedo con esto. Tú te quedas con toda la casa, incluyendo el carro, ¿va? Hermano, después tú y yo nos vamos de viaje a México. ¿Ah? Miami Beach. Creo que estás un poco confundido, Carlitos. Siéntate y tranquilízate. No. Si cruzas esa puerta, te juro que voy a abrir un hueco en el jardín para ti. ¿Entendido? ¿Podrías decirme cuánto tiempo llevo conociéndote? Reconozco que yo no puedo engañarte. Querías el maletín solo para ti. Confiésalo. ¿Dónde está el maletín? Coño, ¿quién lo tiene? ¿No vas a decirme nada? ¿Ah? ¿No vas a decirme nada? ¿Dónde está el puto maletín? Háblame. ¿Qué pasó en el metro? Dimas no tenía el maletín. No hay maletín. Se perdió. Esto fue lo que pasó. Carlos le pidió ayuda a sus dos amigos para hacerse el maletín. Pero accidentalmente mataron a Diego. Y cuando todo se les había escapado de las manos, apareció la escolta. Nadie se muere. Y lo mató a los tres. Y esa es su versión de los hechos. Para mí todo esto es un cangrejo. No, es la realidad. Bella, yo te llamo más tarde. En 10 minutos nos vemos en el mismo lugar de siempre. Muchas gracias, jefe. Nos vemos mañana. Si te veo mañana, te meto preso. Pero no será en la planta, porque esa ya la cerraron. Sí, es verdad. Pero seguramente en Yare aún hay espacio para ti. Ahora lárgate. Desde mañana empezaré a buscarte. ¡Mátalo! ¡Mátalo!
Si quieren que les sea franco, en ningún momento mi intención fue herir a nadie. Lo que quería era salir de este problema lo antes posible y cumplir con mi deber. Seamos honestos, ¿qué más podía hacer? Sería el primer sospechoso. Nadie iba a creer que era inocente. Entre ustedes y yo, se los digo sin remordimientos. Los mejores días de mi vida fueron los que compartí con mi padre, sirviéndole con mi trabajo. Kilómetro 72. Cumplí con mi palabra. No volveré a ser escolta de nadie más. Ya todo se acabó. Solo un verdadero soldado sabe lo que es morir con dignidad. Lealtad cueste lo que cueste. De ti lo aprendí, don Diego. Estamos condenados al éxito. Nos mataban entre todos, a ver si hacían olas.
no fueran a agarrar.